Muy buenas noches, estamos acá en la gala del CEIM. Estamos con... Mi nombre es Pamela Espergen Sepúlveda, soy la jefa provincial de educación de las provincias de Talagante y de Melipilla. Estoy muy contenta de estar participando en esta fiesta de gala del Liceo Centro Educacional Isla de Maipo, porque es una actividad que pone un broche de oro a lo que significa para estos estudiantes egresar de la enseñanza media. Es un espacio recreativo, pero también muy importante para ellos porque, como digo, cierra una etapa, se consolidan las amistades y va a ser un bonito recuerdo para la posterioridad. Y esperemos que estos alumnos puedan contribuir a la sociedad, salgan buenas personas y les vaya bien en todo lo que viene también, que es bastante duro. Bueno, todo lo que usted dice son los principios que fundamentan y que inspiran la reforma educacional. Formar hombres de bien, mujeres trabajadoras, que se inserten adecuadamente en la sociedad y que sean personas integrales. Nosotros esperamos que todos los establecimientos educacionales del país les den espacio para desarrollar sus talentos a todos los niños, niñas y jóvenes. Y aquí están pasando cosas muy lindas. Además, yo quisiera decir que esta fiesta de gala es como una tradición aquí en el liceo. Se han hecho muchas, yo participé en otros tiempos porque yo fui profesora de este liceo, tengo grandes amistades acá y conocí muchos jóvenes que hoy día son profesores, son profesionales, son técnicos, y cada vez que nos vemos en la calle nos saludamos y uno siente que ha aportado en la construcción de la sociedad. Así que felicidades a este liceo, felicidades a los estudiantes que egresan y que tengan una linda graduación la próxima semana. Muchas gracias por sus palabras y que esté muy bien, pues. Ustedes también, y sigan con esta iniciativa de reportear y de conocer y entrevistar a todas las personas que participan en estas actividades. Ustedes van construyendo una idea de lo que es la cultura de la isla de Maipo, de lo que significa en este caso ser joven y disfrutar de estas actividades. Y por cierto, poder ir haciendo un gran archivo que va a servir para la memoria del pueblo. Así será. Muchas gracias, pues. Sergio Montenegro, secretario general de la Corporación Municipal de Educación. Muy buenas noches, un honor tenerlo acá. Cuénteme, ¿qué le parece ya este cierre de año con esta gala, con esta gran fiesta, que ya de alguna forma es una tradición, pero que también significa algo muy importante para todos estos niños? Bueno, estamos contentos, nuestro CEIM es nuestro liceo emblemático, tradición de más de 40 años, por donde han pasado muchas generaciones y muchas personalidades de esta comuna y actualidades. De hecho, el alcalde es exalumno de este liceo. Así que lo que estamos haciendo es apoyar desde la corporación con un cierre como corresponde, una gala, una fiesta, un regaloneo, como corresponde, para que nuestros alumnos que pasado mañana, ya este viernes, licencian y terminan una etapa importante de su vida, cierren el ciclo de la mejor forma. Y desear que lo que venga, el desafío que venga, ya sea universitario, educación superior, laboral, lo que sea, triunfen y tengan el éxito necesario, y que la enseñanza y la educación que recibieron de parte del Liceo CEIM les sirva para toda la vida para salir adelante. Bueno, muchas gracias, que esté muy bien, y esperemos que estos alumnos recojan lo mejor de lo que han absorbido acá en este establecimiento, con estos profesores, con este equipo también educacional que hay detrás, con todo este esfuerzo que de alguna forma está levantando esto todos los días. Así es, pues hay que reconocer aquí el trabajo del director, del equipo directivo, de los docentes, asistentes de educación, porque muchos de estos estudiantes que ahora están acá vienen desde la educación parvularia, o sea, desde escuelas municipales, desde pre-kinder y kinder, así que estamos hablando de trayectorias de 12, 13 años, así que son hijos de la educación pública, y en el Maipo la educación pública es de calidad. Importante eso. Muchas gracias y que esté muy bien, pues. Muchas gracias.